Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Con mucho gusto, la seguimos, segunda hora en Unánimo Deportes, El Despertador, con Israel de Eze, quien les habla, Kenneth Garay, el Puma Reyes, en toda la cobertura de los Juegos Olímpicos. Buen día, ¿cómo les va? Pásenla bien, que hoy es lunes, el día más bonito de la semana, que no le quepa la más mínima duda. Nuevos comienzos, new beginnings, baby, definitivamente. Mi estimado Israel de Eze, primero que todo, los saludo, les reitero el saludo, para que lo vea el mundo a través de Unánimo Deportes, usted allá en Berlín, siguiendo paso a paso lo que sucede en el mundo del deporte y en los estudios de Unánimo. Aquí estamos, un gran saludo desde Berlín, en donde, bueno, acá en Europa estuvo lloviendo, mi estimado Kenneth, ya lo comentamos en la primera hora. Ayer, tremendas lluvias que cayeron por acá. El fin de semana estuvo lloviendo también en Francia y pues ya lo comentábamos en la primera hora también. Esto ha llevado a que haya problemas en esta polémica apuesta que hicieron los organizadores de los Juegos Olímpicos allá en París, porque decían, bueno, vamos a hacer la competencia más bonita, más espectacular, vamos a llevarla al río Sena. Desafortunadamente, bueno, siendo un recinto abierto y pues con todos los problemas que existen en distintas partes del mundo con la contaminación, ya les reportábamos que no están completamente seguros de que las competencias sí se van a llevar a cabo en este histórico río con tantos edificios famosos a su alrededor, porque bueno, por estas lluvias se habla de que hubo contaminación en el río y que se podría poner en riesgo a los participantes, así es que entrenamientos cancelados también. Digamos que, exacto, la noticia del momento tiene que ver con que los entrenamientos de hoy en el río Sena también quedaron cancelados. El nivel de bacterias es demasiado alto y claro, lo principal, la prioridad es la salud de los deportistas. Esta mañana contábamos, y lo reiteramos aquí en el streaming, que materia fecal cae al río Sena cuando llueve. Y estuvo lloviendo. Tienen que esperar hasta que no llueva para bajar los niveles de la bacteria y poder entrenar en el río Sena. Creo que esto se forzó demasiado. Inclusive vimos a la alcaldesa Hidalgo en su momento bañándose en el río, diciéndole al mundo, estamos listos. Pues tan listo el río Sena no estaba. Me queda claro, Israel. Sí, caray, ya lo decías en la primera hora, ¿no? Hay situaciones pues que son un poco incontrolables y es que cuando llueve, por una parte, bueno, siempre que llueve se recogen en el aire distintos contaminantes y cuando cae la lluvia, pues estos contaminantes caen también a tierra, caen también al río, pero además, ya lo mencionabas también, se desbordan las cloacas y de esa manera pues llega esta materia fecal que puede dañar la salud de los deportistas. Y lo comentábamos también, una apuesta bastante arriesgada con tal de impresionar, con tal de sacar palomita y buenos puntos allí. Los organizadores creo que se arriesgaron demasiado y bueno, vamos a ver si hay un plan B. Nosotros, mientras tanto, para apoyarlos, me equivoqué de lado. Yeah. Aquí nos pusimos la de Francia para darles un poquito de apoyo. Que, yo pues, pensé que apoyaba la varios incidentes. Yo pensé que estaba apoyando la marca de los zapatos, Ole. No, de este lado. Ese es el símbolo del fútbol galo. Sí, señora. Así es, el gallito. El gallito. Muy bonito, ¿no? Un colega un día vio ese gallo en las tribunas de Francia y dijo al aire, no puede ser que le falten al respeto a los ingleses diciéndole gallinas. El compañero de turno, no es eso. Es el símbolo del fútbol galo. Pero bueno, eso fue hace tiempo. Claro.
a 681 días de la Copa Mundial de FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y estas no son titulares porque no te van a interesar, así de simple. Hoy, por ejemplo, es el día de las alitas de pollo, el National Chicken Wing Day. ¿A usted le gustan las alitas de pollo? Hablando de alitas, mira, fíjate que no soy muy aficionado. Sí, pero esas son no de gallo. Esas son de gallo. Sí, no son de pollo. Bueno, por ahí. Es que es de gallo viudo, porque como Forni. A la gallina la hicieron alitas. No soy muy aficionado al pollo, fíjate, Kenneth. Me lo dieron de comer mucho de niño y cuando me independicé, dije, no más pollo. No más pollo. O sea, un momentico, reitéreme. O sea, usted cuando niño comía mucho pollo, le daba mucho pollo. Sí. Y cuando se independizó dijo, no más pollo. Claro, ya dijimos a comer. Y otra cosa curiosa que me pasaba, Kenneth, es que a veces en los viajes, que cuando estaba como corresponsal, me tocaba mucho ir a restaurantes a comer, ¿no? Una vez me explicaron cómo era la comida mexicana, porque yo no entendía nada de... Estaban todos los nombres al revés. Y yo comiendo un día dije, espérate, ya estoy lleno, ya no puedo comer más. Y hasta ese momento ya tenía 20 y muchos o 30 y pocos. Dije, oye, si ya no está mi mamá aquí para decirme que me acabe todo lo que está en el plato, lo puedo dejar. Y aparte los platos acá en Europa, eso, Kenneth, eso es verdad. Son grandes. Eso es verdad. Uno en casa también la abuelita, mi abuela, que en paz descanse doña Victoria, le fascinaba que uno dejara el plato limpio. ¿Eh? Y uno comía así estuviera lleno. Este pequeño aperitivo, las alitas de pollo, también conocidas como alitas de búfalo, debe ser que en Búfalo, Nueva York, hay búfalos que vuelan, alitas picantes o simplemente alitas. Cada uno de nosotros, ojo al dato, se come unas 290 al año. Un pollo tiene dos alas por ave. Produce cuatro de estos sabrosos bocados, se debe a que cuando diseccionamos el ala, la dividimos en wingette, romette y tip. Wingette y romette se sazonan y se fríen hasta obtener la delicia que devoramos en las fiestas de tailgate y las noches de trivia. La historia del Día Nacional de las Alitas de Pollo, varios restaurantes vendían su versión de las alitas de pollo en 1977, la ciudad de Buffalo proclamó el 29 de julio, hoy, como el Día Nacional de las Alitas de Pollo. Establecimientos como el Anchor Bar, Wings and Things y Duffy's se hicieron famosos por las alitas. Alitas de pollo, ya me dio hambre, le cuento. Hay unas que son un poquito picantes, un poquito, no mucho, no me gustan tan picantes. Las de Hooters Lemon and Pepper, a las que me invitó Danny Forni, que es cliente asiduo de esta cadena de restaurantes. Delicioso, delicioso, delicioso. Curioso, Kenneth, que bueno, era una parte del pollo que no se comercializaba, que se echaba a la basura, y de pronto, bueno, esto viene este descubrimiento de agregarle estas salsas que hacen que le guste tanto a la gente y cómo cambian las cosas. Estaba leyendo el otro día, me acordé que la langosta era un alimento despreciado por las clases altas, era un alimento que, pues por allá, me parece que en el Mississippi, a veces hasta los animales se los daban, era un alimento, pues para la clase trabajadora, y luego se comienzan a comercializar por California en otros lugares, en donde ahora sí a las clases altas les gustó, comienza la escasez, y ahora hay que hacer alcancía para comerse una langosta. Ahora sí, toca juntar plata. A ver, Juegos Olímpicos de París, ya le dijimos, lo más importante, la noticia del momento, es que se cancelaron los entrenamientos de hoy en el río Sena. Arranquemos por ahí. Eso es lo más importante en los Juegos Olímpicos de París. El nivel de contaminación es muy alto porque llovió el fin de semana. Se dice que debido al pronóstico meteorológico, la esperanza es que se pueda entrenar en el río Sena. Lo otro, en la jornada futbolística, pues en hombres se reivindicó Estados Unidos, Francia ganó por la mínima, Argentina ganó, depende de sí mismo. Me parece que ha estado más vibrante y se puso apasionante en las mujeres el grupo de Francia, de Colombia, de Nueva Zelanda y de Canadá.
porque Colombia le ganó 2-0 a Nueva Zelanda y Canadá, que finalmente despidieron a la entrenadora, ya habían mandado dos asistentes de vuelta a Canadá, y les quitaron 6 puntos en estos Juegos Olímpicos. Ayer arrancaba el día con -3. Terminó ganándole a Francia y se puso con 3. O sea, hoy encabeza el grupo Colombia con 3 puntos, lo mismo que la selección de Francia. Canadá tiene 0, se puso en 0, pero ganó esos 3 puntos. O sea, tenía -3 y por eso llega a 0. Y se juega clasificación en el último partido. Y hablaban las jugadoras canadienses después del partido de ayer y decían, ojo, no somos tramposas. Somos un gran equipo y somos campeonas olímpicas. Que les quede claro, lo que se viene el miércoles en este grupo es sensacional. Además, mi estimado Israel, de lo que fue la victoria de Estados Unidos, también en fútbol femenino, 4-1 ante Alemania, con una Trinity Rodman, la hija de Dennis Rodman, que sigue haciendo de las suyas, pese a que no anotó, pero fue una de las grandes figuras del partido y se inventó unas asistencias y unos centros milimétricos. Sí, caray, a destacar siempre, bueno, como cuando vienes de familia de deportistas, me acuerdo en este momento de Robert Lewandowski, que también venía de familia de deportistas y ahora es pues un gran referente en el fútbol, cómo tienes más apoyo, ¿no? Y se replica en muchas ocasiones, familia de deportistas, el hijo tiene más posibilidades de ser deportista, ¿por qué? Bueno, por un lado obviamente los contactos, etcétera, pero yo creo también que cuando tú eres deportista tienes esa confianza de que las cosas pueden salir, de que es una apuesta arriesgada, pero que puede ocurrir, que se puede salir adelante, que se puede vivir del deporte, de tu pasión. Así es que, bueno, decirle a la gente, ¿no? A los padres, sí, está bien, siempre un plan B, hay que pensar en la educación, porque el deporte es complicado, llegan solo unos pocos, pero si el niño o la niña tiene esta pasión, hay que respetársela, porque por ahí logra grandes cosas. Y el otro, medalla. Con CACAF fuerte en el fútbol femenil, ¿eh? Sí. Definitivamente, con CACAF muy fuerte en el fútbol femenino. Medalla de bronce para oro en tiro con arco, medalla de bronce para México mejor, en tiro con arco, que sabe a oro porque iban por el oro, y es la cuarta medalla en la historia de los Olímpicos en esta disciplina para México. Una disciplina de mucha precisión y de mucha concentración. Así pues que, por ese lado, un buen arranque. Estados Unidos, en el baloncesto olímpico, le ganó a Serbia. Kevin Durant, que era la gran incógnita, pues pudo jugar viniendo desde el banco y también marcó la diferencia. Es el archifavorito, los Estados Unidos. Ojo, que la primera medalla para los Estados Unidos la ganaron Bacon and Cook. Sí, Sarah Bacon y Cassidy Cook. Primera medalla fue de plata en clavados sincronizados. Bacon and Cook, o Cook and Bacon. O sea, cocinar y tocineta. Terminaron con la receta perfecta para llevarse la medalla de plata. Fueron las primeras medallas en los Estados Unidos, en la competición de 3 metros, que ganó la china Chan Yani y Chen Yuen. Pero ahí estuvieron las medallistas Cook and Bacon de los Estados Unidos. Y para ir a la pausa, mi estimado Israel de esa, aquí está Bob el receptora, Bob the catcher, véalo. Ahí viene. Anda, ahí muy está, en forma. Muy atlético. El atuendo muy bonito. Eso sí que es inclusión, ¿no? Ahí va. Tiró a la piscina. Un poco desorientado, ¿no? Lo estamos viendo. Está desorientado, va de carril en carril. No fue para adelante, sino para el costado. La gente, unos se ríen, otros levantan la mano. Él salió, se levantó, saludó y se fue. Bob the Catcher, señores. Todo un personaje en estos Juegos Olímpicos. Sensacional y claro que sí, orgulloso
de su cuerpo, como estamos muchos de los que tenemos más de una radial de acero en el abdomen. Nada que hacer. Bob the Catcher. Qué bien, qué maravilla. Volvemos. El Despertador, con mucho gusto, en Unánimo Deportes, Israel de ese, quien les habla, Kenneth Garay. La seguimos. No se vaya para ningún lado. En breve continúa El Despertador en Unánimo Deportes. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. 1, 2, 3, 4. Despertador. Vea, los Juegos Olímpicos de antaño, ¿no? Con Israel de esa. Uy. Y quien les habla, que caray, no me recupero de la risa de Bob the Catcher. Bob the Cap Catcher. Que acabamos de ver cuando aquí vemos imágenes olímpicas, históricas. En las Olimpiadas, las primeras que cubrió Dani Forni junto a todo este equipo maravilloso. Qué arriesgados, Kenneth, qué arriesgados, porque no, no vemos ahí saltando sin protecciones ni nada, valientes. Oiga, le complemento, y antes de ir con el baloncesto olímpico, y con estas imágenes le complemento la historia de este Bob the Cap Catcher. Es que Bob the Cap Catcher, lo que pasó fue que Emma Weber, de los Estados Unidos, se le cayó la gorra en los 100 metros. Y cuando se pensaba que ella misma iba a ir a sacarla del agua, salió este señor y llegó al rescate. El receptor Bob the Cap Catcher. Y así le dijeron en la transmisión de NBC, que transmite los Olímpicos para los Estados Unidos. Personaje, si los hay, además con un atuendo muy, pero que muy llamativo. Señor de esa. Comenzó la participación de los Estados Unidos en baloncesto olímpico. Ganó otro de los equipos de ensueño de los Estados Unidos, que sabe que lo único que le sirve, y ya repasaremos el medallero olímpico, es llevarse el oro. La buena noticia para los Estados Unidos es precisamente que Kevin Durant pudo desde la banca cumplir con una buena tarea, y era algo que soñaba el deporte estadounidense después de que se llegó a poner en duda inclusive la presencia en los Olímpicos. Luego Steve Kerr dijo, no, va en la lista, pero todavía no está al 100%. Esta vez ya pudo ayudar. Sí, ante un equipo que hay que contar a la gente que no está tan familiarizada con el básquetbol. Serbia, Grecia, España se cuentan como las principales potencias, Alemania también, del básquetbol, masculino. Y bueno, una victoria ante Serbia es siempre importante. Curioso que Serbia destaca bastante en el básquetbol y Croacia destaca bastante en el fútbol, ¿no? Hablando de los países de la ex República Yugoslava, sí. De Yugoslavia, pero bueno, gran potencia de Serbia, un básquetbol, si ustedes no han seguido el básquetbol europeo. A mí me tocó cubrir a algunos europeos de básquetbol, mucho más físico, mucho apasionante, más rudo. Y apasionante. Claro, porque en el baloncesto europeo con reglas FIBA, no solamente que es más físico, sino que todavía se gana mucho en los tableros. Y es que no se nos olvide, los jugadores de baloncesto europeos nos enseñaron desde cuando vino Dirk Nowitzki que ellos son todo terreno. O sea, el jugador alto de Europa sale al perímetro y lanza un triple con toda la precisión del mundo. Algo que no se veía en la NBA, que después pasó a ser un concierto de triples con la era de los Golden State Warriors, y que ahora está volviendo a tener mucha más presencia en la pintura. Estados Unidos 110, Serbia 84, estuvo cerca del triple doble. La selección de los Estados Unidos, Stephen Curry jugó 21 minutos,
reiterar que fueron 23 puntos lo que hizo Kevin Durant. Y ahora, pues, a seguir ganando y a no decepcionar. Reitero, tienen la presión de ganar o ganar. Es lo único que les sirve, llevarse la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Ahí veíamos a LeBron James. Y repasemos el medallero. Aquí está LeBron. Mientras que vamos repasando el medallero olímpico, el gran LeBron James, que definitivamente, bueno, no solo que rozó el triple doble, sino que desde los partidos amistosos ha venido sacando la cara diciendo aquí estoy. O sea, como anticipando que iba a tener unos olímpicos de ensueño. LeBron. I think we just bring out the best in one another. We're very seasoned to the FIBA Games. You know, we played a lot of international basketball when it comes to the Olympics or World Championships. So, to have KD on our side, to have KD on my side, it's a treat for sure. What did you notice about his preparation in practice to hit the court in rhythm? Everything that he does in practice is game speed. So when it translates out here, it's no surprise. A resounding win over Serbia, but I know you're a perfectionist. I know you see the little things. As you guys continue to build your chemistry, is there anything you'd like to fine-tune? Yeah, we all get better with our turnovers. I mean, obviously, we're trying to make the right play, so you can never exclude that. But there's some of the careless turnovers that we had that we could give ourselves even more possessions offensively, and we'd be better coming up on Wednesday. Ahí estaba lo que decía, hablaba de Kevin Durant. Primero que todo dijo que ya saben que están curtidos en regla FIBA, porque muchas veces esto es lo que pasa, que con reglas NBA, cuando se va a competir en regla FIBA, hay un choque, pero ellos ya vienen preparándose hace mucho tiempo y ya han competido con regla FIBA. Y habló de Kevin Durant, porque el tenerlo es fundamental y porque fue definitivamente gran parte, ingrediente número uno en esta victoria de los Estados Unidos. Y él dice que no, que lo que hace principalmente es velocidad, él trabaja mucho en velocidad y por eso hoy se terminó viendo de esa manera. LeBron James, de la mano, quiere llevar a Estados Unidos a otra medalla de oro. Derramando mucha confianza, ¿no? Yo creo que esa es la parte más positiva que podemos ver en esta breve entrevista, cómo su impronta, la forma en la que se expresa, denota que están completamente mentalizados para llevarse la medalla de oro. Y lo decías, Kenneth, bueno, es que, claro, por ahí dicen lo importante no es ganar, sino competir, depende en dónde estás. Estados Unidos es la gran favorita y cualquier cosa que no sea la medalla de oro, pues va a saber a decepción, pero bien encaminados, porque ya lo decíamos, Serbia no es un flan, ¿no? Es un hueso duro de roer y la diferencia de puntos demuestra que este seleccionado estadounidense está para cosas grandes. Para cosas grandes y ojalá, y la única cosa grande que se les pueda dar es precisamente esa, la medalla de oro. Sudán le ganó a Puerto Rico. Fue para ellos la primera victoria en la historia. Así pues que definitivamente una de las grandes victorias, uno de los grandes momentos del deporte sudanés en todos los tiempos, la victoria ante la selección de Puerto Rico. Hoy el medallero amanece con China primero con 9 en total, 5 oros, 2 platas, 2 bronces. Corea tiene 7, 4 oros. Japón tiene 7, 4 oros. Australia tiene 6, 4 oros. Estados Unidos tiene 12 medallas, pero solamente 3 oros. Y los oros son los que mandan en el medallero de los Juegos Olímpicos. China lo encabeza hoy. Juegos Olímpicos de París. Toda la información en unanimodeportes.com, en las redes sociales, donde quiera que usted nos lleve, ahí le estaremos hablando de lo que pasa en los Olímpicos. París dándole la bienvenida al mundo, aunque claro, hay otras sedes. Ya destacábamos lo del surfista mexicano y lo que se viene llevando a cabo en Tahití, donde las competencias del surfing se presentan, se realizan en los Juegos Olímpicos de París. La pausa, volvemos. Somos el despertador en Unánimo Deporte. Uy, vea. La gimnasia está en todas partes. Véalo, véalo. Ahí va. Cuidado. Muy bien. Mantiene el equilibrio. Va hacia adelante. ¿Qué es? ¿Una ovejita la que lo sigue? ¿Un chanchito? ¿Un perrito? Sí, ahí lo vemos. Haciendo acrobacias en medio del bosque. Y qué maravilla cómo
Trató de montarse en el caballete. ¿Eh? Así no sea olímpica, la gimnasia está en todos lados. Bajen a ese muchacho de ahí antes de que le pase algo. ¡Volvemos! ¡Uy! ¡Cuidado! Ahí, vamos a darle la calificación, bueno, Kenneth. Yo le pongo un 9. Yo le pongo un 9 y medio. En breve continúa El Despertador en Unánimo Deportes. 1, 2, 3, 4. Vamos junto a Gran Dani Forni y la producción de el multipremiado Tomás Colombo. Oiga, me dice Tomás Colombo que ese que veíamos haciendo gimnasia ahí en la finca o tratando de hacer gimnasia que casi se lesiona cayendo y le dimos buena calificación, es el vecino de Simón Biles. Oh, míralo. Pues ahí ágil, ¿no? Les contamos. Está ahí en medio del campo haciendo acrobacias. Bueno, haciéndose el chistoso, pero haciendo deporte. Hay que hacer deporte. Y eso es lo bueno. Ahí está quemando calorías. Sí es un perrito el que vemos ahí. Sí es un perrito. Más que nosotros. Yo pensaba que yo llegué a pensar más calorías que nosotros ahora. Yo llegué a pensar al principio que era una ovejita, no, pero es un perrito. A propósito, Simón Biles se vio muy bien. No necesariamente muerden los perros, si uno los provoca. Los perros son muy queridos. Yo quiero mucho a los perros. Mucho. Sobre todo a mi hijo, Striker Antonio Garay Ortega. ¿Eh? Así dice en la plaquita, Striker Antonio Garay Ortega. ¿Eh? Eso, ya eso. Tiene. Son parte de la familia. Sí, claro, ya tiene como 15 años, el viejito de la casa y la estrella de la casa. Señoras, señores, en este momento, ahora que vimos al vecino de Simón Biles, es hora de que levantemos la taza, declaremos que va a ser un día maravilloso, brinde con lo que quiera, si no quiere no brinde, si no tiene taza, simplemente levante la mano y haga así, y ya. Pero va a ser una semana espectacular, porque en este momento hacemos sonar los tambores del café. Señor, eso. Salud, salud. Uy, cuidado. Cuidado que le daña la cámara a Ford y después quién se lo aguanta. Los tambores del café. El Inter de Miami arrancó la defensa de su título de la League Cup 2-0. La victoria sobre el Puebla. Recordemos que la League Cup tiene un puntaje, un sistema de puntuación diferente que se termina definiendo desde el punto penal en muchas instancias y demás. Y que, por ejemplo, tanto Columbus como América van directo a la fase de eliminación. O sea, no están haciendo fase de grupos. Hasta ahora, el dominio ha sido de los equipos de los Estados Unidos en una League Cup que ha sido muy criticada por el parón que se presenta en el fútbol de estas ligas para llevar a cabo la League Cup. Se le está dando muchísima importancia. Es más, un América, por ejemplo, que no tiene actividad por estos días, pues estará enfrentando al Chelsea el miércoles allá en Atlanta, Georgia. Así pues que es difícil para los que no están ahí mantener el ritmo de competencia. Perdió inclusive Chivas ante el peor equipo de la MLS, la League Cup. ¿Sabe que a mí me tiene cansado el hecho de que cada vez que juegan equipos de Estados Unidos y México, se sacan esas conclusiones grandilocuentes con el ánimo, no sé si de ofender o de molestar a la gente? Cuando gana el Juego de las Estrellas la MLS, que ya está alcanzando a México. El otro día lo ganó México 4-1. Ya no lo están alcanzando, nadie dijo nada. Y ahora, pues, si vamos a lo que ha sido hasta el momento, el 7-1, eso nos diría que sí, que hay superioridad en la League Cup de los equipos de los Estados Unidos. Pero también hay que decir que es un torneo que algunos se lo toman muy en serio y otros no.
Sí, caray, bueno, al fin y al cabo hay planteles que, como el del América, ¿no? Que le puede alcanzar para tratar de contender por la liga local, por la liga mexicana, la liga MX, y para contender en ligas internacionales o continentales, ¿no? Y hay otros equipos, bueno, sí, el Puebla probablemente está pensando en que le conviene más centrarse en la liga local porque no tienen los mismos reservas, no tienen la misma calidad la gente que está sentada en el banquillo. Y como bien dices, pues no se puede medir tan exactamente, pero sí vemos, ¿no? Que Estados Unidos, de lo que era cuando comenzó con el fútbol, ahora Ah, eso han sí. crecido enormemente. Y sobre todo porque están haciendo las cosas bien. Yo creo que a nivel de selección se ve mucho más, ¿no? Sobre todo por lo que a los torneos regionales se refiere, o sea, la Copa Oro, la League Cup, o la Nations League, mejor, que ha ganado Estados Unidos de manera repetitiva ante México últimamente. Y sí, ha sido un trabajo serio. Portland le ganó 2-1 a León. Sporting Kansas City le ganó 2-1 a Chicago. New York City y el conjunto del Querétaro también se enfrentaron. Terminó ganando desde el punto penal en New York City. Sporting ganó 2-1 a Chicago. León 1, Portland 2 en los resultados de la jornada. Así pues que las cosas pintan bien para los equipos de los Estados Unidos. La League Cup, que tiene como campeón defensor al Inter de Miami, que bien lo decíamos, le terminó ganando 2-0 al Puebla. Hacemos update de. Ah, ¿tenemos a Luis Suárez? Ah, sí, señor. Tenemos a Luis Suárez después de lo que fue la victoria del Inter de Miami. Bien, muy contento por ayudar al equipo. Siempre son goles de cuales hay a veces que disfrutas menos porque es muy fácil de la forma en que te lo hacen los compañeros, pero son goles igual que hay que estar contento. Y bueno, vengo de una semana media complicada con un poco de dolor, pero bueno, hoy me pedía el cuerpo me pedía estar para ayudar al equipo. Ahí estaba Luis Suárez, 2-0. Escurridizo. Rojas y Suárez, el pistolero. Sí, se fue, ¿no? Yo siempre lo trataba de entrevistar cuando había coincidido allá con el Ajax de Ámsterdam. Allá estaba Carlos Salcido en el PSV Eindhoven. Y siempre que nos tocaba ir a Ámsterdam o cuando venía Ajax a Eindhoven, siempre pedía una entrevista con Luis. Nunca nos las quería dar. Yo no sé si era cuestión del Ajax o de él, porque luego me tocó coincidir con él en un amistoso a Suiza ante Uruguay y se portó excelente, muy simpático, pero siempre anda como que con cierta prisa. Siempre se quiere ir, siempre se va. No lo hallaba, le dice Forni. Señores, ah, vamos con el abril de farándula, que es lo que está esperando todo el mundo. El mundo espera la actualización de farándula. Claro, porque la crisis es la gasolina del despertador. Esta es la mansión multimillonaria y de soltero de Ben Affleck tras la crisis con Jennifer López. La mansión multimillonaria y de soltero de Ben Affleck, pobrecito, ¿no? Necesita espacio ese muchacho. Tras la crisis con Jennifer López, es el nuevo nidito del actor de más de 20 millones de dólares que ha comprado en Los Ángeles. Ahí está pasando la resaca. Según fuentes inmobiliarias, se trata de una mansión multimillonaria en la zona de Pacific Palisades, una residencia de lujo que cuenta con 5 habitaciones, 6 baños. Yo nunca entendí eso de 6 baños, 5 habitaciones. Nunca entendí por qué más baños que habitaciones, pero bueno. A la Cinco visita, habitaciones. para las visitas. Pues sí, pero por Para las Dios. visitas no tan deseadas, las que solo pueden pasar hasta el baño y luego se van. O con las que uno no quiere compartir ni siquiera el baño. Zonas de comida y desayuno, habitación familiar separada, grandes armarios, habitación de medios, de invitados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le parece el nuevo nidito de Ben Affleck? Que el pobre, pues, ahora que se está dejando con Jennifer López, fue y compró una casita, ¿eh? Rentó apartamento, diría alguno. ¿Qué tal el efficiency de Ben Affleck? ¿Ah? Ya, caray. Yo hice casi lo mismo, mi estimado Kenneth, también cuando se acabó una de mis relaciones, me fui
directo a comprar una pizza congeladita para chiquearme, para tratarme bien. Hay que tratarse bien, son procesos de la vida, es parte de la vida. Bueno, algunos lo tienen más fácil que otros, ¿no? Pero la vida sigue después de una separación. Pese a que a usted le tocó, cuando llevó la pizza, pedir prestado el microondas al vecino, y usted no tenía. Y la puso en el microondas. Ahí está Jennifer López. Ay, 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 cómo sufre el gran Ben Affleck. Cómo sufre, por Dios. Señores, ahí está la efficiency. Qué maravilla. Apartamento estudio. Rentó aparta estudio, compró aparta estudio. Vale la medio bobadita de $20 millones en Los Ángeles. Al volver, contratos millonarios en la NFL. No pudo el campeón de Colombia, se lo contamos con mucho gusto. Buenos días, Israel Dehesa, como siempre, ahí al pie de la jugada, quien les habla, Kenneth Garay. Nos pueden dejar sus mensajes con mucho gusto en el 305-600-0966, 305-600-0966. Ahí nos dejan sus mensajes también en las redes sociales, en @Kenneth_Garay. Deme su cuenta, mi estimado Israel, si es tan amable. @Israel_Dehesa, Dehesa. Ahí nos encuentran. Esperamos sus mensajes. Y bueno, si de pronto les pareció que nos equivocamos en algo, lo platicamos, porque se trata de pasarlo bien y de intercambiar información. Y si nos quiere pegar, péguenos, que este pechito aguanta, pero todo. Somos a prueba de balas. El único que no es a prueba de balas aquí es Danny Forney. Volvemos. El Despertador, Unánimo Deportes. En breve continúa El Despertador en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos. Novedades del momento en los Juegos Olímpicos de París. Novak Djokovic se lleva el primer set 6-1 ante Rafa Nadal. Juegos Olímpicos de París con este partidazo. Me llega una foto de la prensa en el partido de Nadal Djokovic. Estoy buscando por aquí en la foto al Puma Daniel Reyes. No lo veo. Y eso que lo tengo listo en la foto. El Puma Daniel Reyes, pero no lo veo. Ahí, ¿usted lo ve? A ver. No sé, no será el de la mochila negra, ¿no? No creo. Que nos escriban quien sí lo vio y quien no lo vio, ¿no? Que nos comenten ahí el que sí lo vio. Y que lo sigan también en su cuenta de Instagram, que nos está mostrando París de cerca. Nos está mostrando todas las postales. Novak Djokovic se llevó el primer set entonces, 6-1, frente a Rafa Nadal. Juegos Olímpicos de París que continúan. Fútbol americano de la NFL, le decíamos, al fin se dieron contratos multimillonarios que se esperaban. En algún momento habíamos dicho que Jordan Love no se estaba entrenando con los Green Bay Packers hasta que no llegara a su acuerdo multianual. Bueno, se dio. Love y los Packers acordaron extensión de contrato por 4 años y $220 millones. O sea, ya simplemente a trabajar, demostró Jordan Love que es un quarterback de élite, que es un quarterback que debe llevar de la mano a los Green Bay Packers a grandes actuaciones y obtiene el contrato multianual que quería. Y otro que obtuvo lo que quería fue Tua Tagovailoa de los Miami Dolphins. Extensión de contrato por 4 años y $212 millones. Tagovailoa, a quien le han armado un equipo, cumplió con una buena tarea. Era su año de contrato, prácticamente el que terminó. Uno espera que ratifique lo hecho
y que sigan llegando a los playoffs y empiecen a ganar en los playoffs, lo cual no se ha dado, para los Miami Dolphins, cuyo objetivo es con Tagovailoa y con el equipazo que tiene, con Jalen Waddle, con Tyreek Hill, hombre, y con un juego terrestre bien establecido, tener el sueño vivo y real de estar en el Super Bowl. Así pues que tanto Jordan Love y los Packers, 4 años, $220 millones, como Tua Tagovailoa y los Dolphins, acordaron extensión de contrato por 4 años y $212 millones. Jordan Love, el quarterback de los Green Bay Packers. Now, Aaron was with us on NFL Network yesterday. He did say if you're going to spend it all in one place, he's got a house that's still on the market here. Do you have a message for Aaron about your real estate plans with that new contract? Tell him you buy it on the low. Give me a deal for it. A-Rod, I won't be buying your house, man, but I'll go check on it, make sure it's well taken care of. But, if you want to hook me up with a deal, like you said. Hometown discount? Hometown discount. Ahí está. Le dijeron que no se gastara todo en un solo sitio y que por ahí se comprara una casa que le había mandado recomendar Aaron Rodgers, que la invirtiera bien. Él dijo, no voy a comprar casa, pero con mucho gusto voy y la veo a ver qué tal se me da. Jordan Love, contento con su nuevo contrato, y eso es lo que vale un quarterback de primer nivel en la NFL. Queda claro, no hay nada que hacer. No pudimos con Jaguares, hablo de mi equipo, el campeón de Colombia, Atlético Bucaramanga, 0-0. Ante Jaguares de Córdoba, el equipo de Traverso, que le expulsaron un jugador que no propuso nada, pero que sacó un empate valiosísimo para ellos en el Estadio José Américo Montanini. 0-0. La cámara viajera. Vamos con la cámara. A ver si Israel de esa que últimamente le ha pegado a todas. Hoy también adivina. La cámara viajera. Ah, no. Mira. Esto es un paraíso. A ver, esto es un paraíso. Me recuerda un poquito algunas zonas de Acapulco. Me recuerda también Italia. Déjame acerco un poco más. Y mientras lo pienso... Mire bien las sombrillas, mire bien la gente, mire bien todo. Sombrillas. Parece un lugar, fíjate, con palmeras ahí. Parece un lugar... Será Marruecos. Por ahí Marruecos. ¿Será Marruecos? Uy, yo creo que está. Marruecos, pero. Yo creo que está. Usted está. Me parece que está caliente. Está en el continente ideal. En Túnez. Y casi. Va a ser Túnez. Y casi en el país. Casi. No es Túnez tampoco. Le dije casi. Fíjate. Hoy es lunes, dice Danny Forney, ¿no? No, que no es Túnez. Pues mira, estamos viendo, la bahía es pequeña, es una bahía preciosa, vemos también muchos barquitos por ahí y gente caminando. Lo que pasa es que la gente no la alcanzo a ver, como para darme una idea mejor, lo voy a hacer aquí grande, no, ya no me dejó. ¿Qué será? Egipto, no... Bueno, juéguesela, de una vez. Vamos a decir que es entonces... ¿quién más tiene? África del Sur, Sudáfrica. Sudáfrica, dice abajo. De esa. Sudáfrica, y efectivamente, es Playa Tamariú, en Girona, España. ¿Para qué se salió del continente? Le había dicho que estaba en el continente. Y se fue estábamos para África. Enfrentito, caramba. Estábamos enfrentito, estaban ahí, caramba. Al ladito. Bueno. Usted estaba en Marruecos. ¿Eh? Ahí enfrentito, ay, caray. Se alcanza a ver el otro lado. Tremendo, hermoso, bonito, ¿no? Girona. Y me quedé pensando en los futbolistas Girona, cerca de Barcelona, que tiene ahora un gran equipo. Y me quedé pensando en estos contratos millonarios, conversaciones que he tenido con mi papá, que me dice, es que cómo es posible, mi querido padre, cómo es posible que ganen esa cantidad de dinero. Y yo le explico, es que imagínate lo que generan. Y también la cuestión, dice uno, bueno, un científico, un médico, sí, pero es que es muy complicado destacar en el deporte o en las artes. Son pocas personas las que logran hacer esto y por eso estas grandes cantidades. Que ahora ya hay más conciencia, ¿no, Kenneth? A veces con este gran dinero se iban a estos paradisíacos lugares como Girona, que estamos viendo acá. Se acaban pronto el dinero y ahora qué bueno que ya hay de parte de los clubes y la gente que está cercano a ellos
personas que les aconsejen, porque a veces son jovencitos que necesitan consejo. Jovencitos, definitivamente. Es bueno que se rodeen bien. A ver, los mensajes de la gente. Luis Piño, saludos, abrazo. Kenneth Forney, Jonah y el Osorio Colombo, feliz inicio de semana. Los invito a nadar en el río Sena. O como se escriba. No. Sí, ahí le pegó. Mandó tres opciones. El río Sena, hombre. Hombre, lamentable, lamentable. Señores, toda la cobertura en Unánimo Deporte siempre, con todo lo que sucede también en los Olímpicos de París. A nombre de Tomás Colombo en la producción, Danny Forney, Jonathan Morel, Israel de San Berlín, quien les habla, Kenneth Garay. No se vayan, vienen los mero mero, todo por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.